El paño, un muelle, muelle, pues creo que se ha fastidiado. Porque estoy intentando iniciar Battlefield y no me deja. O sea, me va a tocar desinstalarlo porque, ¿ves? Pone error C, no lo entiendo. Me quedo loquísimo. Gestionar contenido. Que es para flipar. Ahora me cuenta lo que pasó el 5. Vale. Lo vuelvo a instalar en un plis, a ver si es que... Joder, qué rabia. Voy a sacar el disco. Un segundo. Joder. Es lo que tiene. Pues mira que lo tenía, lo he dejado preparado y todo ya. Aposta. Para decir, va, luego... Lo pongo y así voy directo. Sí, directo. Y una mierda directo. Y mira que he borrado juegos y todo, aún borrando juegos. Se me ha instalado. Y me dice que para tu tía. Que no quiere. No quiere. Mira. Ah, bueno, Alba, no me escuchas, ¿no? Porque me habías dicho que me leías, pero no me escuchabas. A ver. Voy a poner Alba, ¿me lees? A ver, no creo que tarde mucho en copiar. Como es la Play 5, va guay, va rapidito. Pero, joder, qué putada. Lo he instalado y... No sé, es que me he quedado flipado. Voy a decir, probamos este mientras, pero... No sé. No sé esto cómo será. Vamos a probar el Legend River mismo, va. Mismo. Ahora cuando me lea Alba. Adiós. ¿Qué dices? Hostia, si no se escucha. No se escucha el audio de la Play. Ay. Es que lo de me lees. No, pero porque me ha dicho. Me ha dicho, yo estoy pegando tiros, no te voy a escuchar. Dice, pero te leo. Entonces, cuando deje de pegar tiros, leerá. A ver. Joder, ¿cómo era? Guau, tío. A ver si me acuerdo cómo era ahora. Madre mía, qué rayada de... Me voy a salir todo de lo que me está rayando el sonido. Joder. Uf. A ver, es que ¿por qué no se escucha ahora? Me cago en... ¡Ah, qué rabia! A ver, si lo cambio de aquí y lo vuelvo a poner. A ver, voy a probar. A ver, no. Sigue sin escucharse. Mira que no, a ver, sí, pero yo, a ver, yo no, yo soy un streamer, mira, pues, mira, ya ha contestado, ves, sí, mira, mira lo que yo he puesto. Oh my god. Oh, pijamita, pijamita bueno ahí, de PlayStation. ¿Y por qué no puedo cambiar el audio? Claro, me lo regalaron las señoritas Alba y Jess. Bueno, me lo trajeron los reyes en su casa.
A ver si consigo. Lo siento, chicos, pero es que no sé por qué ahora no me va el audio de. Ah, vale, ya vale, lo tengo aquí, vale, perdón. Es que no me acordaba cómo era. Uf, ya estaba yo. No, sigue sin escucharse. ¿Por qué? Joder, cuando me pasa esto es que. Buah, vale. Joder, lo sé, pero pueden que sí, pero puede haber gente que está viéndolo, ¿sabes? O puede luego verlo fuera de ahí. Claro, son los reyes. Lo han traído en su casa. Vale, no entiendo ahora. Es que no lo entiendo de verdad, ¿eh? Estoy por reiniciar el directo y todo, ¿eh? De verdad, no sé por qué no se escucha. Hostia, qué rabia. Pues sí, mira, voy a reiniciar directo en un privado. Jolín, pues vaya. Es que no sé por qué no se oye. Vale, voy a probar una cosa y si se soluciona, bien, si no, reinicio el OBS. A ver, un segundito. A ver, no se escucha. Ah, sí, ahora sí que se escucha, ¿ves? Vale. No hace falta que reinicie. Y esto ya le queda nada. A ver si. Bueno, le queda nada. Ahora cuando acabe, seguro que me dirá lo de la actualización. Y como se actualice, si actualizo ahora y me vuelve a pasar lo mismo, me voy a cagar la hostia, ¿eh? Vale, si se escucha la play, digo, ¿qué es lo que está capturando? Qué guapa. Ah, a ver si está guay. Chulas. Tengo que empezar a subir ahora contenido a Instagram a tope. Vale, listo para jugar. Vale, ahora me dirá que tiene que actualizar. Vale, me dice que 20 minutos. Iniciar sin actualizar. Casi. Entonces, vale. Se supone que ahora, cuando acabe esto, me voy a intentar entrar ahora, aunque sea sin actualizar. A ver si me deja entrar o me da error. ¿Ves? Ahora sí que entra. Y antes me daba error. ¡Hombre! ¿Qué pasa, Core? ¿Cómo estamos? Mira, mira, mira qué choco, mira qué choco. Uy, si se ha quedado flipado. Se ha quedado flipada la capturadora. No estáis viendo lo que estoy viendo yo. Ah, espera. A ver. A ver, a ver. La música de fondo es mía. La base de esa la hice yo. Un segundito que se ha quedado flipada la imagen. Voy a ver si cambiando la escena se va y si no vuelvo a reiniciarlo en la...
La capturadora, un segundo. Te pongo otra vez el vídeo de la colección. ¡Hombre! Víctor y todo por ahí, ¿qué pasa? Un segundito, chicos, que me ha petado la capturadora, un segundo. Mira, tío, o sea que... Ah, vale. Qué gilipollas, vale. Pues ya está. Lo cambio de aquí. Sí, porque ahora... Y ahora dime que se escucha. Si no, me muero. Vale, sí que se escucha. Vale, entonces lo tengo que cambiar yo de aquí. Joder. Qué mierda, ¿eh? Ey, un segundo, chicos. Un segundo, chicos. Que lo cambio de aquí. Mira, hago así. Pongo aquí esta mierda. Y de repente te hago otra vez. Le saco ahí. Ayukin, ¿esto? Ahora sí, ya se ve bien. Perfecto, ahora estoy ahí. Y hay que hacer el truquelín. Madre mía, es lo que tenemos los pobres, que tenemos que hacer mil movidas. Vale, pues eso, ¿qué hago? ¿Me tiro un spell break mientras? ¿Me pongo un spell break mientras que carga el battle? A ver. No pasa otra cosa ahí. Si no, nos toca esperar aquí un cuarto de hora de ya chatting. Ya está tirando gol. Es que... A ver, va rapidete, pero... Igual pone eso y es menos. Pero yo qué sé. Puede ir haciendo algo. Uf, pues menos mal, mira. Pues así le doy al Battlefield tranquilamente. Yo digo, ya verás que me iba a meter al Spellbreak mientras se instalaba el Battlefield. Y digo, hostia. Uy, perdón. Achís. Ay. No te la puedo pasar, Sara. Bueno, a ver, no te la puedo pasar. Como poder te la puedo pasar. Y como poder pillarla sin... Consentimiento también se puede pillar, pero es Battlefield 4 Premium para PC y le damos juntos y hacer stream. Sí, Battlefield para PC. ¿Tú qué quieres? ¿Que salga por la ventana el ordenador? ¿Eh? ¿Tú qué quieres? ¿Que enchufe el Battlefield y diga, a ver, qué pa? Hasta luego. Ya, da igual, de 2013. Sí, empecé en Ultra 1080, sí, pero conforme empieces a tirar bombas y a tirar edificios, mal. La hemos liado. Pues va, mira, vamos a echar un spell break mientras. Y volvemos ahora al Battlefield. Porque lo que tarde, más o menos. Me gusta que te guste. A ver, tengo muchas y cada una es de un estilo, vamos a decir, ¿no? Y esta dije, ostras, pues me gusta como para introducción así, no sé, por si pongo algún vídeo o algo de espera o pues eso. Pues bueno, no quedó mal. Es así, relajadita. O sí, mira, vamos a echar un spell break, ¿no? Spell break, spell break. Y luego ya volvemos a Battlefield. Si no, no hacemos nada. Si no, no hacemos nada. Así mientras que se vaya descargando, porque realmente en la Play 4 sí que se nota cuando juegas, ¿ves?
En la Play 4 se nota mucho. Cuando juegas no descarga casi, pero aquí, pff, esto se lo pela. Va a sobrar. Va a sobrar la Play. Además, Ramón, ya sabes que yo digital no me compro nada. Para poder mimir. A ver, pues es lo que te digo, que la quiero acabar, porque está realmente no está terminada. O sea, vamos a decir que le faltan los retoquillos y luego, pues eso, no sé. Igual o la dejo O la dejo free para que la pueda usar la gente o la registro. Que por eso no la paso, no es que no te la pase a ti. No se la paso a nadie. ¿Qué te echas? A que antes de que se metan partidas ha bajado el Battlefield. Pues que no te extrañe. Pues que no te extrañe. Uy, no había visto aquí. ¿Dónde se surris? Ah, claro, normal. Acabo de ver tus susurros. Ay, claro, normal. Pero bueno, ahora ya no es como antes, ahora, pues eso. Ahora es como un costifago fuerte y ya está. No le pasa nada. Ya verás, cómo no. Fut. Hombre, claro, en ese momento claro que sí. Pero, a ver, aunque dé positivo, si él no se encuentra mal, por muy positivo que dé, ¿sabes? No pasa nada. Tu pescadito, mira, digo, sabía que digo, seguro que lo pide. A ver. Lo tengo puesto, pero lo tengo puesto para cambiar la cena. Porque tenerlo ahí todo el rato, yo qué sé, pues. Cena y ya está. ¡Ey! Ya estamos aquí. Ya está el pescado. Ya está todo el pescado vendido. ¡Ey! Pescadito. ¡Wow! ¡Ey! ¡Oh, guapa! ¡Hola, Yara! ¡Ey! ¡Uy!
No se pone esto. No se pone esto. Oh my god, oh my god. A ver, ¿cuánto le queda al Battlefield? Vale, 46 segundos, los datos necesarios y luego 8 minutos del otro. ¡Qué lindo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh my God! ¡Oh yeah! ¡Ay! A ver. Vamos a volver al modo juego. ¡Oh! Y mira, ya encontró la partida, papá. Entre que encuentre y no encuentra, lo otro ya se ha descargado. Como vuelva a salir y me diga imposible iniciar el juego, muerte, 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 muerte. A ver. ¿Qué animales más tengo? Pues no sé. Alguno habrá por ahí. Tampoco hay muchos. Animales no hay muchos. Vale, va. No. Oh, es que me va a ir fatal. La pauso y ahora sigo cuando salga. Esos 6 minutitos. Si no estoy jugando, se hacen enseguida. Bueno, donde caiga, me da igual. Los voy a reventar. Un mes y 28 días, ya te digo, 2 meses ya, Sara. Ya, ya. Me toca ganar que no estoy yo, dices. Madre mía, pues voy apañado. No sé, tío. Hacía tiempo ya que no jugaba y ayer me costaba, ¿eh? De hecho, lo que te digo, que lo noto más raro, tío, el juego, no sé. Me cuesta más. No es manejarlo, es. No sé. Y toro. Y toro.
Mira, 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 mira. Cucu. ¿No vienes? ¡Ojo! ¡Oh, que se la ha comido! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy, qué lástima! Sabía yo que ibas a morir. Eso se llama control. Mira, ahí hay otro. Vamos a por él. Uy. Uf. A ver. Va. No me jodas. Get moving, Breaker. The spell storm's coming. Hostia, si me llega a tirar la piedra y le he prendido fuego y me llega a dar a mí mismo, me mata, ¿eh? Me hubiera hecho un Cristo. Eso está pillado ya, seguro. Cabrones. ¿Fuego? No, piedra, joder. Uf, quiero fuego, algún colorcito chulo, así, ¿no? ¿No, no cuadra? ¿Ah? Hola, amigo. Hola, amigo. Uy, te he visto. ¡Ojo! Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Y adiós. Yeah. No, no hay ningún delito por ahí. Parece mentira, pues no, es verdad. Pues sí, ¿eh? Yo también cuando pienso de cuando llevo, que digo, hostia, de febrero ya, ¿eh? Madre mía. Y se me ha pasado enseguida. Pues eso, los 2 meses volados. Pues se ha pasado volado. Digo, sí que había. Digo, sí que había visto a uno por allí. Venga, menos mal. Un pergamino, tío. Bueno, como hay pergaminos aquí. No voy a dejar irse. Hijo de perra, no. Había uno aquí. Cabrón. Cabrón. Cabroncete, ¿eh? Cabroncete. ¿Cómo te gusta, eh? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta?
Como venga, te reviento. Es que como. Uf, como te vea. Ya te he visto. Qué pica, ¿eh? ¡Joder, puta! Vete dentro, vete dentro. Vale, no más, vale. Tú también. No, 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 no. No, 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 no. Ni de coña. Ni de coña. Te he dicho que no, cojones. ¿Cómo te he visto venir? Get moving, Breaker. The ¿Ha pirado? spellstorm's coming. Se ha pirado. Perfecto. Luego nos vemos. Y está uno ahí. Hostia, me ha visto él también. Hasta luego, hasta luego. Va, y desde la última me encargo yo. Me invita a la casa. Buah, y ahora con moladito. Claro, esa pupita la estaba haciendo con el fuego normal. Qué cabrón. Sí, ven, ven. Que te voy a inflar, bonito. Ya mueres. Vale, y se lo ha cargado el otro. Qué fuerte. ¿De qué vas? ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿qué quieres? ¿Solo queda ese? Sí, solo queda ese.
chaval. Es que tío, qué asco das. Me ha congelado, que hijo de puta. Menos mal. Me ha costado. Que le den. Nice work, Breaker. Uf. Claro, me tenía que ir ganando, si no mal. Flipas, ¿eh? Yo digo, cuando ya me estaba curando la última, digo, va, me da igual. Si me hubiera terminado de curar, me hubiera matado. Y he dicho, va. Porque es algo que yo quiera, o ella o yo. Y ha caído. Fuas, tío. Estaba todo ahí. Todo tenso, tío. Vale. A ver. A ver qué hay por aquí, antes de irme. Vamos, cambia. Esto es la última oportunidad para pillarte ahí de... ¿Te ha tocado? Se habrá caído o algo. Otra vez me lo han puesto, tío. Qué guapo. 3.000, nano. Es que vale 1.500 solo. Aunque no... Es que estoy por pillármelo, tío. Aunque no tenga la ocesta. Pero no me jodas. ¡Guau! Wow, me mola un huevo, ¿eh? Ya, tócate los huevos. Que la os mola. Y esto también. ¿Sabes? Ahí con... Mira este. Mira qué chulo. Va a caer. Es que entero, tío, está guapísimo, nano. Este, ¿ves? Esa es una skin que me pillaba. Entera. Sí, claro, la puedes pillar, 800. La guadaña esa, ¿sabes? 800, me he tomado por culo. No, no voy a pillar nada. Este está guapo también. Es que son todos normales. Y aquel es... Fua, la caída es como vamos. Ah, que sí. Ya, yo lo he pensado, ¿eh? Cuando lo he visto he dicho... Es igual que el de Witcher, tío. Lo han hecho igual. A ver... A ver... Vamos para afuera. Vamos a ver si puedo, porque antes... O sea... pues eso. Lo he instalado. Y me he ido a meter y me dice, no se puede iniciar el juego. Un segundo restante. Joder, hijo. Ah, vale. Vale, vale, porque he dejado eso un segundo ahí. Para que no me pasara que tuviera algo de lag o algo. Lo he pensado, ¿eh? En pillarme el traje, digo. Me pillo el traje solo, pero es que claro, luego, si por lo que fuera
Yo qué sé, imagínate que ahorro y tengo los 3.000. Me pillo todo el pack. O sea, tendría que... Madre mía, tendría que estar... A saber, todo lo que he hecho ahora sería el doble. Ni de coña. Sería pillarme el traje. Y luego ya, pues si vuelve a salir o lo que sea. Mira, mientras que se pone. Voy a pillar el traje, tío, y ya está. 1.500. A tomar por culo toda la pasta. Y luego ya conforme vayan saliendo cositas, pues me las voy poniendo. Y ya está. Me hubiera molado pillármelo todo entero, pero es que... ¿Cómo voy a hacer 3.000 monedas, tío? ¿Estamos locos o qué? Sí, claro, pero por eso te digo que que prefería a lo mejor pillarlo el pack entero, porque así, pues yo qué sé, pues no sé, queda más chulo, ¿sabes? Y son 3.000. Claro, que en realidad te ahorras 1.100, sí. Claro, es que esto, tío... Bueno, este son 600, pero este cuando saltas para que haga eso... Son 1.200. Caen plumas de ónice cuando levitas. Oh, vaya. Este me mola mucho más. Joder, es que me lo podían dejar a 1.000, tío. El cuchitril este. Va, sin pensarlo. Me lo compro ya y... No. Comprar objeto. Buah, es que está tremendo, nano. Me lo gasto. Cambiar pero ya, ¿sabes? Atuendo. Cambiar pero ya. Equipar en todo. Vamos ahí. Artefacto. Voy a poner este que le pega más. El de fuego. Estela de nube. No, el azul. El azul es normal, tío. No pongo la morada aunque sea. Porque el artefacto se me ha puesto... Me quiero este, joder. Ah, vale. Equipar en todo, equipar en todo. Resplandor. Este, el moradito, este ahí. On the flow. El azul este también mola. El azulito va. Insignia, la muerte siempre es ahí. Y ya está. Bueno, pues nada, ya tenemos al bichanco. Juja, chaval. Qué guapo está, nano. Claro, cuando tenga la pasta ya no está disponible. Porque eso va cambiando. Pero ya me ha salido varias veces y siempre me he quedado con las ganas de cogerlo. Y por eso hoy ha sido de decir, tío, me lo voy a pillar, nano. Es que no me jodas. No me jodas de ir con el que iba a ir con este. Solo con verme ya dices, ojo, ojo que viene, cuidado. Que igual luego no hago una mierda. Pero solo de ver la skin dices, madre mía, ¿no? Es que parece que me haya dejado ahí. Yo qué sé, me hubiera dejado 10 o 15 pavos en la skin. Y no me deja un duro. Ahí jugando. Es claro, es que... Esa, ahora me quedan por comprar 1.900. Ah, no me dejáis, no me dejáis. Nada, me sobra, ya está, sobradísimo. Ya hemos tocho tapa cuando me vuelva a poner. Al próximo día ya voy ahí todo triunfal. Esto... Joder.
Vale, ahora vamos a descubrir a ver si funciona ahora o vuelve a petar. Ah, vale, ahora sí que se ha metido. Hostia, qué susto me ha dado, tío. Digo, joder, no voy a poder jugar. No, no. Es que, mira, llevo una hora de directo y estoy todo el rato intentando instalarlo. Bueno, lo tenía preparado. Y luego encima, ¿sabes? Me ponía que no se podía. Ah, digo, no me jodas, ¿eh? No petes, que te meto. Vale. Bueno. Vamos a probar el nuevo Battlefield. Me había quedado yo con las ganillas. Bueno, he puesto juego cruzado, mierda. Que yo siempre lo tengo activado, pero solo me falta aquí que aquí, ¿sabes? Voy a dejar normal. El fuego, la piedra, el lenguaje y las máquinas. La humanidad siempre se ha adaptado en tiempos de crisis. Aprendimos a luchar, a explorar, a construir. Soñamos con ir más allá, con poder controlar un mundo cambiante. Ya tengo una edad y recuerdo cómo era el mundo antes. Formábamos parte de algo, un país, una comunidad, una familia. Pasamos de un estado fallido a tener muchos más, y ahora hay millones de personas desplazadas y sin hogar. Nos hacemos llamar despas, despatriados, soldados apátridas que luchan por la supervivencia. Nos encontramos entre dos superpotencias que se disputan el control de los recursos y amenazan con arrastrarnos a un nuevo tipo de guerra. ¡Tú! Uf, pepinazo. A ver, la intro muy guapa y luego seguro el juego es una chufla. Se hagan con un satélite estadounidense. La información a bordo es lo que necesitan ambos bandos para enviarnos al infierno. Pero ya hemos enfrentado otras crisis, los despas nativos. Somos soldados. Nos adaptamos. Y esta es nuestra lucha. Escuchad, solo tengo tiempo para explicarlo una vez. Dentro de la zona de combate hay dos ejércitos enfrentados que intentarán capturar y mantener sectores. Lógico. La lucha continuará hasta que uno se quede sin refuerzos y se vea obligado a retirarse. No hay más. Ahora bien, ¿cómo se capturan los sectores? Hay que asegurar los objetivos de su interior. Para asegurar un objetivo, hay que despejarlo de enemigos. Cuando un equipo controle todos los objetivos, el sector será suyo. Controlar más sectores que los enemigos hará que pierdan refuerzos. Si conseguís que se queden a cero, la victoria es vuestra.
Buah, vale. Podéis eliminar enemigos para reducir sus refuerzos. Pero el control de los sectores decidirá el resultado, ¿entendido? No perdáis de vista el objetivo, gente. ¡En marcha! Atención, nuevos contactos. Fuerzas estadounidenses en la zona. Rao, ¿puedes ponernos en contacto? Lo intentaré, un momento. Aquí el comandante Williams. ¿Con quién hablo? Kimball Graves, señor. Soy parte de una fuerza especial de DESPA sobre el terreno. Nos enfrentamos a las fuerzas rusas. Si no queréis estar en medio del fuego cruzado, tenéis que ayudarnos, DESPA. No nos queda otra. De acuerdo. Enviando las coordenadas. Nos vemos sobre el terreno. ¿Y esto iba a parar una guerra? Patrullas, la estrategia es sencilla. Capturad los objetivos, controlad los sectores y rechazad a los enemigos. No me resulta agradable acabar con mis compatriotas, pero lo haré. Objetivo detectado. Vamos por allí. Estamos vigilando vuestro avance, Despas. Capturad los objetivos y atacad la ciudad. Nos informan de que no hay presencia enemiga. Despas, podéis avanzar hacia el objetivo. Este es nuestro equipo. Nuestras fuerzas controlan la mayoría de los sectores. Objetivo asegurado. Ya tenéis el sector bajo control. Los DESPAs no decepcionáis. A tu casa. Hostia, no había visto el tanque. Ole, a los dos. Joder. Objetivo perdido. Tenemos que tomarlo de nuevo. El enemigo ha asegurado el sector Bravo. Cabrón. Si no les detenemos, tomarán todos los sectores. Oh. Ay, hijo de... Tropas aliadas dirigiéndose a Bravo. Vale, venga, Alba, un besito. Buenas noches. Necesito asistencia médica. Hostia, lo van reventando tú. Los enemigos atacan Charlie 1.
Joder, no tengo ni armas, tío. Toma, la pipa y todo. No, no, me está molando a mi bate, filio. Venía la pipa, ¿no? Digo, va, no puedo coger. Pipa. Vamos, oh, pipilla. Vamos, oh, pipilla. Uf, uf. Ya está, ahora sí. Bueno, pero joder, me he cargado a peña, ¿eh?
Estamos atacando Bravo 1. Están asegurados, pero intentarán recuperarlos. Están utilizando sus reservas. Esta es su última oportunidad. La primera. Vamos a parar un conquista. Vamos a darle. Lo que salga. La de los huevos. Voy a necesitar asistencia médica. Están atacando uno de nuestros objetivos. Ah.
objetivo perdido. Tenemos que tomarlo de nuevo. Pues no lo sé, tío, lo he pillado para ver, o sea, lo he cogido para verlo y me voy a pegar unas partidillas, o sea, tampoco es que vaya a hacer mucho, ¿eh? Tenemos que asegurar más territorios. Tenemos tropas yendo hacia Bravo 1. El sector Bravo está asegurado. Todavía tenemos tiempo, pero nuestras fuerzas están sufriendo muchas bajas. Ay, qué pasa, que has jugado, ¿no? Y has dicho, vaya castaña. Visto, cabrón. Los rusos tienen el control del sector Eco. Lo habías comprado y no te gustó. A ver. Es que claro, es muy diferente a un Cal. Eso tiene que molar, si no. Yo por cambiar, bueno, pues eso. Al ser diferente, pues. Es que como me gusta jugar a todo. Realmente pues, me cuesta acostumbrarme a los disparos y todo eso, pero bueno. En cuanto le pillas un poco el gustillo. ¿Qué pasa, chicos? ¿Y qué pasa? Es que os tengo en el mando, tío, que como estoy jugando en la 5, no os escucho por la tele, os escucho en el mando. Están atacando Bravo 1. Oh, madre mía. ¿Pero que estáis jugando al Battlefield o algo? Pues mira, pues eso. Sí, estoy en partida, pero mira lo que pasa. Cuando yo le da abandonar partida, sale menú. ¿Estáis en PC o en Play? Bueno, claro, es que es Play. Que es un. Madre mía, que es un normal, tío. A ver.
Hostia, va, puede ser. Sí, son 128, pero no me puedo meter con vosotros, tío, aunque sea menos peña. Joder. A ver, espérate, que tenía juego. Tenía juego cruzado, desactivado. Mira a ver ahora. ¿Qué me pone? Amigos. En PlayStation nadie. O sea. A ver, y desde aquí no puedo. Claro. Pues qué putada. Qué putada, tío. No puedo invitaros tampoco ni nada. Estoy mirando por aquí en Estoy mirando aquí en opciones y eso y no veo nada, claro, es una putada. Tengo que pillar el A4, ¿no? ¿Qué coño? Si ahí me lo han dejado. Qué putada, joder, tío. Ahora me queda con todas las ganas. ¿Qué querías allá? ¿Qué querías poner? Ay. Pues mira, chapo si eso es el audio y así no os mareo, tío, porque como estoy hablando aquí con los del stream y todo, no os mareo mucho. Hacerme usar sombrero será una máscara, ¿no? ¿Cómo que sombrero? Yo no tengo que ponerme sombrero, será ponerme la máscara. Pues para eso no te iba a decir, si querías otra cosa te lo ponía yo, pero así. Los Estados Unidos están interesados en este centro de datos de Songdo, en Corea del Sur. Creemos que se disponen a lanzar un ciberataque desde allí. Debéis asegurar la instalación y la zona. Si los estadounidenses intentan defender el territorio, expulsadlos. Confiamos en que podáis haceros cargo.
faltan pocos sectores. ¿Vosotros qué jugáis a Conquista? Lo he jugado alguna vez, pero no ha sido de jugar de continuo, entonces no te puedo decir si me gusta realmente o no. No está mal, pero no es mi rollo. Paquete de apoyo listo para la entrega. Hombre, Foro, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Joder, el Franco, tío. Hello, motherfucker. El sector Delta ya está totalmente asegurado. Están atacando uno de nuestros objetivos. Mira, tío, pero si no me dejas ni salir. ¿Qué tal la cosa por ahí? Pues bien, aquí estamos. ¿Y tú qué? ¿Cómo te ha ido el día? Pero bueno, aún vivo. Solicito asistencia médica. A ver, ahora, nunca me acuerdo de modificarla. Hay enemigos atacando Echo 2. Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla. Hemos perdido un objetivo. Han asegurado el sector Echo. Y eso que ha sido un pepinazo, ¿sabes? Madre mía. ¿Informe de situación? Nuestras fuerzas están superando todas las expectativas. Hemos capturado. Madre mía, con la barca aquí, hijos de puta, tío. Están asediando un objetivo. Buah, ahora sí. Aquí arriba en la torre. Me cago en la puta. Lo sabía, digo, que me disparan por ahí. Muy buah. Buena piña. Sí, he jugado a los dos. De hecho, los tengo, los dos. Ay, me falta el Fallen Order, el Jedi Fallen Order. Eso no lo tengo. El sector Alpha ya está asegurado. Joder, es que vienen muchos, tío. Control de Foxtrot 2.
tío. Qué poco me va a durar el Battlefield, ¿eh? Qué poco me va a durar el Battlefield. Muy bien. La primera partida, todo guay, tío, y esta ya una puta mierda. Están atacando uno de nuestros objetivos. Va a flipar, tío. Tenía uno pa... Vamos. Están empezando a sufrir bastantes bajas. Lo tenía gratis. Ahí. Y me he fallado, que flipas. Tío. Han ocupado el sector Foxtrot. Está chunguísimo. Aparte de que está chungo, es que claro. Hemos sufrido bajas, pero resistimos. ¡Qué cabrones! Estos ahí a mi lado y no me salva nadie. Ah, vale. Otro pedrazo, bueno, es que tío. Sí, es que el tema es que yo, aparte del lugar de disparo, es que no tengo ni idea de... Pues eso, mira ese, ¿sabes? Es que claro, no controla aún la caída de la bala, no controla nada, entonces, claro, joder. Nos faltan pocos sectores. Controlamos la mayoría. Hemos perdido el objetivo ECO 2. Pablo, que le iba a dar. Estadounidenses han asegurado ECO 2. Mira. Tenemos todo el sector Delta bajo control. Súbate. Uf. Nuestro objetivo es ECO 2. Me cago en la... Que de verdad, tío, es que qué asco, eh. Mira, 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 ahora... Rivara va a apuntar, no, es que... Mierda puta, no, que te den por el culo. Qué asco, tío. Es de tiro a tiro, no me jodas. Qué asco, tío, de verdad, no. No puedo tirar un arma buena. Hemos capturado el objetivo ECO 2. Esto no se puede cambiar.
utilizado la mitad de sus recursos. ¡He perdido a un enemigo! Las tropas estadounidenses controlan el sector Golf. Tu casa. Controlamos la mayoría de los sectores del campo de batalla. No, no es el típico, ¿no? Este mapa es una rayada. Cago en la... Es que, tío, de verdad. Guapa. Han capturado todo el sector Charlie. Se me dejó tibio, ¿eh? Mira, tío, porque cuando estoy matando a alguien siempre me sale uno en el culo, ¿sabes? O sea, es que ya no es en la espalda, tío, en el culo, ¿sabes? Madre mía, tío. Sí, Sara, no te preocupes, que yo también. En nada. Mira, igual acabo esta y chapamos. Chapamos, stream. Hay fuerzas hostiles asaltando Delta 1. Sí, porque yo de normal voy de tarde, si mañana entro de mañana, no plan, ¿sabes? Si no, me voy todo loco por ahí, por la mañana, y wey. No plan. Los enemigos tienen el sector Bravo entero. ¡No he descubierto mi posición! No permitáis que las fuerzas estadounidenses conquisten todos los sectores.
Sí, mañana hay candelita ahí. Si es que aún no he salido y ya me está matando. ¿Cómo puede ser? Anda, qué guay. De rutilla. De rutilla. Yo voy a derrotar al curro. Una ruta al curro. Tío, nano. Yo me de ruta a tocarme la batuta. Muy buena, bueno, esa es. Fatality. Muchísimas gracias por ese pedazo de hosteito. Hosteito. Hostia, hosteito. Una hosteita. La oigo otra paloma. Objetivos asegurados. Tenemos el control del sector, Charlie. Me voy a matar. Este es mi último. ¡Uy! 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 Nos faltan pocos sectores. ¡Uy! Controlamos la mayoría. Me voy a matar. ¡Uy! No. Joder, oh, qué puta rabia. Ay, hijo de puta. Esta batalla. Despatriados, estamos en deuda con vosotros. No he estado nada mal, ¿eh? Un buen día de trabajo, pero no quiero fardar. No estéis tristes, estas cosas pasan a veces. Hombre, 21 de 35, pues tampoco está mal. Estoy listo si lo estáis.
Pues. Ah, no hay problema. Foros, tío, sabes que no me cuesta. Yo cuando me meto una vez a las 1000 en Twitter, pero cuando me meto siempre busco ahí y voy dando ahí me gusta y todo. Claro. Y retweet y me comparto y yo qué sé. Yo intento echar un cable. Va, pues me voy a echar una más, va, que. Una más y ya. Ya mimi. Voy a probar avance de este ya. Wey, claro. No, no. Esta ya está, ¿sabes? Que no, era más que nada por eso, porque digo, va. Me quedo un pelín y ya está. Joder, que de normal. Estaba con dos y me he girado y digo, coño, ¿siete? ¿Somos siete? ¿No? Qué guay. Además, este será mucho más Defended corto. vuestra posición y retroceder al Exacto, siguiente como los sector si os enanitos. Yo superan. soy la Debemos Blancanieves. hacer que este ataque les salga demasiado caro a los rusos como para seguir. Figurieves. Que ya empiezan por ahí los pepasos. Guay, el avión ese directo. Figurieves y los siete Beavers. Los siete buenos Beavers. Los Figu Beavers. Los Beavers. I want to believe her. Tú, tú, fu, fu, fu. Puta. Madre mía, el helicóptero con los misiles y todo, pero ¿esto qué es? Me estás contando, mira, pobrecitos, tío, los de abajo. Hostia, pobrecito yo que viene por mí. ¡Hijo de puta! Y hostia, pobrecito, que iban todos por ahí y se han tirado misiles. Y me he visto el helicóptero encarado hacia mí y digo, guau. Los figures. Acabamos de perder un objetivo. Qué mal, tío, cómo flipas. Con el nuevo pepino, ¿no? Y yo, ¿por qué no puedo? Qué guapo. Objetivo asegurado. ¿Con qué me ha dado? Pero si está muerto, nano. Qué mentira más grande, tío. ¡Ay! Estamos reduciendo sus fuerzas. Solo tenemos que mantenernos unidos. Están atacando el objetivo, Alfa 2.
Madre mía, que esto es exagerado, tío. Te ha dado con la mente. Envío de suministros preparado. A ver si que lo voy a dar con la mente, verás. Toma mente. Toma mente. Uy, va, hijo puta, la para Franco. Madre mía. Hemos tomado un objetivo. Están atacando un objetivo. No. Pero es que a mí me cuesta dispararles un huevo, tío. Y yo le disparas y enseguida chup 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 chup. ¿Ves? Solicito asistencia médica. Necesito ayuda. Todo pasando ahí, como si fuera una mierda. Franco tirado a la mente. Exacto. Yo creo que hoy va a ser el último día, el primero y el último que voy a jugar a Battlefield 2042. Ya da. Joder, si es que no tenía balas. Necesito un médico, Hostia, la torreta ahí está, que me salva. Y ya estoy volando por ahí. Que no soy de Battlefield. Bueno, el 1 sí, tío, el 1 me gustaba. Esto ya. Bueno, Sara, buenísimas noches. Objetivo que descanses. Ahí mira ese ahí, cagando en un matojo. Que de verdad, tío. Buenas noches. Nosotros, ya te digo, la voy a acabar y cortamos ya. Porque esto no mejora. Al revés. Vamos a peor. La primera partida he matado a 40, nano. Y ahora no mato ni a uno que esté ahí sentado, en una esquina. Cago en la puta. Figo, ese era el del Madrid, el Figo. O el del Barça. Míralo. Míralo recogiendo mierdas de perro ahí en el parque, tío. En todos los matojos, tío. Es que de verdad, qué asco, tío. Vale, ya lo han reventado un helicóptero. Es que es normal. ¿Qué haces ahí cogiendo muñigas de perro, nano? Lo mismo digo. Buenas noches. Te llamo Figo por no llamarte Rodrigo. Otra vez. No me ha dejado de tirar la granada, es que...
O sea, ¿pero tú te crees que esto es verdad? Qué asco, de verdad. Los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos. Pedrazo, lo sabía, digo, me ha pegado un pedrazo en la cara que me va a tumbar. Venga, hasta luego. Me vas viendo, si lo compras este game, pues a mí no me está yendo mucho, ¿eh? Yo lo siento, pero no. Yo no lo rec... si, y si eres de Call of Duty, ya hasta luego, ¿sabes? Madre mía, tío, es que entre que soy más malo que una mierda. Y me dan por todos lados. A ver, si te gusta Battlefield, te va a gustar, porque la verdad es que los mapas son muy abiertos, se pueden hacer muchísimas cosas, ¿vale? O sea que, como Battlefield está muy guapo, pero es que, joder, es que... Uf, no estoy acostumbrado, ¿eh? No estoy acostumbrado. Sí, a ver, claro. A ver, es lo que te digo, que yo, por ejemplo, me gusta jugar a varias cosas, entonces... Cada 2x3 estoy cambiando, entonces nunca me adapto a los juegos, realmente. No soy bueno en ninguno. Pero Call of Duty a la hora de jugar es como si dijésemos algo más fácil de hacerse, a jugar. Este, ¿ves? Tú parece que dispares 40.000 veces y le vas quitando vida pero nunca los matas. Y ellos, tío, te cogen y te hacen polvo. Es lo que no entiendo. No lo sé, es que no... Pues lo dicho. No soy de Battlefield, entonces no sé yo. Empezamos el ataque a Alfa 1. Mira. Es que tú te crees, tío, que puede venir un helicóptero ahí. Venga, ahora por detrás. Ahora por detrás aquel, me cago en la hostia. Es que, tío. Pepinazo, desde lejos, lo sabía, ¿ves? Con francotiradora. Están atacando uno de nuestros objetivos. Claro, pero es que es lo que te digo, que yo, por ejemplo, juego a este. Pues, bueno, si juego con gente y todo, me divierto, estamos de risas. Intento mejorar, tal, pero jugando solo, que es, cada uno va a su puta bola. No sé. Yo realmente, a ver, míralo este. Mira este cogiendo setas. Y aún me mata. Es que... Nada, ya te digo. Yo no me lo compraba. Lo he pedido hoy y me lo han dejado. Y digo, déjame unos días, tío. A ver si me mola y tal. Y me lo pillo. Hasta luego, ¿eh? Mira, ¿ves? Es que nada más salir. No puedes ni salir. Sales... Y ya ellos, como ya están en esa zona, pues nada, pues ahí te ven salir y dale, y te dan por, vamos, te dan por todos lados. Es que no, tío, no me gusta. Están atacando el objetivo, Alfa 2. No me mola nada, tío. ¿Ves? Aquí está rodeado realmente. Te tienes que ir aquí. Pues nada, nos seguimos aquí, al principio de la pantalla. El tema es que les doy todo.
¿Ves? O sea, le mando un tirito y chu chu chu, me ha quitado media vida. ¿Te has dado cuenta? Es que es eso, es lo que tú dices, tío. Es frustración porque es que... ¡Hostia! Gracias. Gracias, Ghost Gamer. Muchísimas gracias por ese follow. No, es que es lo que te digo, tío. No puedo. Es que no puedo porque... No sé, tío, no sé. No le cojo el gusto. De hecho, ya te digo, o sea... Primero y último día que voy a jugar a Battlefield 2042. Y luego a lo mejor hay un puño de cosas para hacer y yo no sé ni la mitad, ¿sabes? Como ves, cosas de estas, o te puedes cambiar la mira así del arma, super guay, ¿sabes? O sea, que son cosas que dices, está guapo, pero... No, tío, mira, ¿ves? Ahora... Otra. Va a estar tranquilo, te sale un tanque, te mete un pepinazo y te revienta. Yo, tío, te lo digo, ¿eh? O sea, no. Yo no me lo compraba, lo siento. Si te lo pueden dejar. Si te lo pueden dejar para que eches unas partidas. Antes de comprártelo, mejor, tío. Te lo aconsejo, por favor. Porque yo ya te digo que me gasto la pasta que vale este juego. Y me pasa esto y me entra un chungo, ¿eh? Te lo digo. Me estaría cagando en todo, ¿eh? A ver, que sí, que igual te vas. Es que encima es jodido darle, porque como tienen caída las balas y movimiento. ¿Ves? Ahora ya me está dando el otro. ¡Un segundo! ¡Estoy recargando! Está el foquitos. Puta, no. Comételo. Muerte, normal, por listo. ¿Ves? Pero es que da igual, es que ves, me he matado a uno de milagro ahí, él iba con Franco y todo, aún no he tenido suerte. ¡Buah! Ah, pues ese se ha llevado una bala de gratis. Es lo que te digo, es que... Mira, ya se ha acabado. Se están retirando. Ay, mira, un trofeito y todo. Ya habéis demostrado vuestro valor, despatriados. Bueno, Ghost, no sé si te habrá servido para... Más vale que le pegues un ojo a otro. Que a lo mejor sepa jugar algo más. Porque ya te digo que... Conmigo tampoco habrás podido distinguir si se puede jugar guay o no. Porque yo soy muy malo, ¿vale? A la hora de... Bueno, mira, clasificación de patrulla 17-36. Estoy en mitad de tabla, no está mal. O sea, imagínate, es que hay gente peor que yo. O sea, pues eso. Mira, de dos partidas, en dos partidas he subido 5 niveles y pico, no está mal. Pero lo dicho, lo mejor es que lo pruebes, tío, si puedes. Mira, ahora me han dado esto. Esto que lo quería usar yo. El perro. Tenemos trabajo. Pues nada, me queda. ¡Hoy va! ¡Wogan, tío! ¿Qué me estás diciendo? La madre que te parió. Madre mía, que me está. Muchísimas gracias, Navari, por ese follow. ¡Hostia! Yo no soy Dani. ¿Qué pasa? Buenas chicos, buenas todos. Pues mira, habíais pillado que me iba, pero me quedo. A tomar por el culo, que mañana entro de mañana, pero me da igual, a ver, me quedo. Qué hijos de puta. Hostia ahí. Madre mía, o van cayendo aquí. Muchísimas gracias por esa raid, Wogan, y muchísimas gracias a todos los que estáis dando follow, todos los que habéis entrado, todos los que estáis saludando, estoy ahí intentando leer. Me voy a matar, mi último. Aquí se van a matar todos. Me voy a matar. Dice, no, si no, vamos de raid. Fuera de aquí.
aquí, hombre. Mira. Va, llévatelo ya. Desgraciado. Pues mira, vamos a hacer. Fuera de aquí. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, tonto? Calladito, ¿eh? Aquí calladito. Que te vaya para tu casa. Me cago en... Madre mía, ya te digo que qué despliegue. Y todos aquí siguiendo. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias. Ojo como caen, sí, sí, Wokan. Tú aquí traes el ejército, pero enseñado, ¿eh? Joder. Madre mía, muchísimas gracias, ¿eh? Kevin Azul. Un abrazo, tío. De verdad. Fatality. ¡Oh! ¡Mía, kawaii gamer! ¡Ya! ¡Ya! Pues mira. Sí, 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 están on fire. Gokan es que... Gokan es un tío que tiene una fuerza, ¿no? Que... Pues eso. Por donde va, arrasa. Da igual que sea él o una raid suya. O sea... Increíble. Mira, va. ¡Te la metieron! ¡Ahora sí te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Hijo de puta! Muchísimas gracias, por esos sonidos, tío, y por todo. Sí, 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 Ghost. Soy de España. Mira, pues voy a poner un spell break, ¿vale? Para ya que habéis venido, que menos que... Joder. Echarme una partidita con vosotros. Me voy a otra paloma. Voy a cambiar el... Me voy a matar. El juego. Me voy a matar. Este es mi último... ¡Uy! 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 Me voy a matar. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! Ya te digo. Qué grande. Sí, sí, sí. Tanto, tío. Y tanto, enano. Mira. Te encanta este audio. A ver, hay cositas chulas, ¿eh? ¿Vale? O sea, hay cositas chulas. Lo que pasa es que, claro, valen 500. Son vídeos. Los verdes y los rojos son vídeos. Además, mira, si estrenos... Hostia, estreno skin, que no me acordaba. Que me he gastado todas las monedillas que tenía en el juego. La vi con otra paloma. Me voy a matar. Me voy a matar. Este es mi último... ¡Uy! 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 Me voy a matar. ¡Uy! ¡Uy! Hijos de puta. Ay. De hecho, nadie trabaja para ti. Porque en esta casa ahora manda mi polla. ¿Sabes por qué los enanos tienen tan mala hostia? Tu puta polla, ¿entiendes? Ahora porque es el puto amo. La hierba le pasa. Se han montado los vídeos. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Te has drogado o estás tonto? ¿Qué más quisiera este? Es tonto, dice. Que era siempre a mi favor, cojones. Sí, no es verdad. Puta costumbre. Lo siento, jefe. ¡Cállate, puta! ¡No tienes ni idea! Mucho mejor, pero no te pases que es mi madre. Empieza a rayarse ahí. ¡Pues tú te callas, puta! Y dice, hombre, no te rayes que es mi madre, tío. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche de... Era un chofe que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque del corazón. Y luego se llevó a un hospital para una ambulancia. Y luego la policía está recogida. Hostia, y se le faltó un regalo. Buah, yo cuando vi a eso dije, no puede ser. No puede ser, digo, le ha hecho la mente, ¿sabes? Así, ¿sabes? Cuando ha visto la cámara, ha hecho... se la ha montado todo, se la ha descuadrado, le ha hecho así en la mente y ha hecho... Ahora, suéltalo, ¿sabes? Eran 6 motoristas, que eran motos, y luego no sé qué. Ya imagino a los 3 pavos, ¿sabes? Ahí... ¡Bum, bum, bum! Hecho, nadie trabaja para ti. Porque en esta casa ahora manda mi polla. Su puta polla, ¿entiendes? Ahora es el puto amo. Y tú... Tú no eres nadie, joder. Pero bueno, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Te has drogado o estás tonto? ¿Qué más quisiera este? ¿Qué tonto dice? Que era siempre a mi favor, cojones. Sí, no es verdad. Puta costumbre. Lo siento, jefe. ¡Cállate, puta! ¡No tienes idea! Mucho mejor, pero no te pases que es mi madre. Cállate, puta, no tienes ni idea. Hostia. Fua, me mola mucho, tío, esa serie. Qué hijos de puta, tío.
Hay algunos muy buenos, mira, espérate. Estoy aquí mirando y me pegan un cebollazo y me revientan. Entonces, Perico, me lo debí con tu un secretito. Cuéntamelo. Mi moto no hace bi, mi moto hace brrrr. Y es la mejor que da. ¿Verdad, peluca? Era una tarde domingo, fui a los coches de choque. Mi moto hace brrrr. Peluca, ¿estás de la peluca? No. ¿De la peluca? Mi moto no hace prr. Madre mía, tío. Espérate, ahora pongo la clase de reggaetón, espérate. La moto del Wokan hace... Y la mía hace... ¿Sabes? Le dice una gallina a otra cuando está deprimida. Mi zorra, necesito apoyo. Necesito apoyo. Clases de reggaetón. Aprende inglés, pero poco. Mi puta fucking life de la vida. De la vida. Oh my Diosito. Diosito. Clases de reggaetón. Tiene que decir palabras sexys. Trompa falopio. La vena que va por debajo de la pinga, que va hacia los... Clases de reggaetón. La inspiración llega en cualquier momento. Me quemé. Me quemé de placer, mujer. Clases de reggaetón. Tiene que tener tatuajes bien duros. Te kill you la vida, crazy cura. Y aquí la pinga mía para el pussy tuyo. Clases de reggaetón. Busca tu enemy. Te kill you. Y aquí la pinga mía para el pussy tuyo. Ay. Te quillo la vida. Ay, qué buenos, tío. Hostia. Te quillo. Es que, tío. Tío, ¿y qué hago yo con Yelona? No sé, es que no me estoy ni enterando de qué hago. No he pillado nada. Voy con un guantelete que no me gusta. Es que, ¿esto qué es, tío? Voy a cambiarlo, va. Te quillo la life. Hostia. Joder. Qué cabrones, tío. Hostia, y tengo uno ahí, nano. Y yo con guante de mierda. No, tío. Mira, prefiero piedra antes que hielo. ¡Hijo de...! ¡Buah, te voy a reventar! Sí, sí, come mazapán. Muere, muere. Se ha quedado un toque, tío. Coño, a tu casa. Joder. ¿Eh? Ah, vale, es un esbirrillo de estos. Ah, muérete ya. Vale. Uf, oh, viento, viento, viento. Ahora sí. Vale, ahora ya vamos mejor. Ahora vamos mejor. Uf, hostia, qué risa me pega en un momento, ¿eh? Vale, vale. Ya lo sé. Armadura, foro. Vale, vamos para allá. Uf, ya está. Recomponiéndome. Buah, qué risas, tío. Buah. Voy a pillar el vuelo, que a mí el otro... No me mola. Namari, muchas gracias por pasar, por ese follow. Y nos vemos cuando quieras. Un besete. Descansa. Buenas noches. Hostia, Nia. Te lo juro, ¿eh? Oh, es que no sabía... Ya te digo, no sabía ni qué guantelete te llevaba. Y digo, coño, que llevo una mierda, ¿sabes? O sea... voy a cambiarme lo que llevo, que vaya puta mierda. Hostia, bro. Muy mal, muy mal. Oh, hostia, es que me dolía hasta el pechaco.
Estoy en todo el medio, joder, pues nada, a esperarlos. No me da la fucking life, ¿eh? Pero, ¿eh? Fucking life. Fucking Vegeta. Fucking Vegeto. Mira mi Lamborghini. Mira ese. Oh, tengo que ponerlo ese. Wow, me voy a bajar el de fucking Vegeta. Fucking Vegeto. Lo voy a poner. Fucking Vegeto. Fucking Vegeta. Bueno, pues si te gusta el Fortnite, gráficamente este juego, entonces, más o menos, te tiene que hacer gracia. Porque vamos, es un rollazo total al Fortnite. Get moving, Breaker. Que te meto placa a placa. Hostia, es que el vídeo ese del Anuel con el coche de Son Goku, tío, es mítico. La madre que lo parió. Mira, ahí, se están pegando. ¡Chuf! ¡Chuf! Mira, francotirador. Francotirador. Vale. Mira, mira que se muere. Que me lo he cargado de lejos casi. Le queda un toque. Le queda un toquecito. ¿Dónde estás? Bueno, voy a ir para acá. Y ahora que vengan, porque si no, aún voy a pillar. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué te ha pasado? Vale, a tu casa. Suele pasar. Cuando ves un tornado y le... ¡Oh! ¡Hostia, lotas! Toma, pues por listo. Por listo, por listo. No. No. Un toque. Un toque, tío. Menos mal que tenía el revivir. Uf. Menos mal que tenía el revivir porque me ha hecho trizas. ¿Van a meter tornados en Fortnite también? ¿Rollo esto? Joder, pero el de fuego lo tengo hecho una mierda. Vale. Vámonos. Que se cierra la tormenta. Eso tengo que descubrir cómo se abre y cómo se hacen las cosas, porque eso tiene que ser algo... No sé si será algún evento o algo, pero... No sé. Tiene que ser anterior, porque ahora no hay. Mira, Son Goku. Volant. Volant. Siempre arriba. ¡Eh! ¡Eh, fidipute! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Que te he pillado! ¡Muerta! Y está ahí la otra. Vale, vale, vale. Ya la he visto. La he visto... Perdón. Estás aquí atrás. Ay, 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 ay. Ahí estás. Ahí estás. Muere, muere. Muere. ¡Bum! ¡Bum! Vale. Nos quedan... ¿Cuántos? Tres. Hostia, quedan tres. Sí, a ver, yo no juego a Fortnite, ¿eh? Yo no puedo, no sé. Yo lo he intentado tres veces. Y ya te digo. No puedo, no sé jugar. Y ya lo de construir ya a otro nivel. O sea, yo no. Tampoco es que me haya puesto y tal, pero es que no sé, no... Uf, no puedo. Veo a la gente en un pistol y digo, madre mía, tío. Y luego yo intento hacerlo y ahí media hora mirando... Así de lado, a ver, la pared, no sé qué, tal, y la gente en un plis. Digo, no, tío, ¿en serio?
Guay, tengo todos los pergaminos y todo. Si cogiera plumita en vez de vuelo, ya sería la leche. ¿Dónde está la bola, tío? O está ahí abajo. Está ahí abajo. Pero no me la voy a jugar. De hecho, aún me voy a ir más para arriba. Mira, ahí hay uno. Mira, está yendo a la bola. Pues. Y el otro ya le está dando. Mira, lluvia estrellas. Mira ese, cayendo por ahí. Sí, pues tú también vas a pillar, por listo. Mira, se ha caído y todo, que es un normal. Good work, ¡ay! A well-earned victory. Ay, pues nada, chicos. Ahora sí, si queréis, yo qué sé. Ahora sí, si queréis, nos vamos a Momí. El poder de la raid. Sí, a ver, de normal, si no es que pasan cosas raras, si voy en solitario, igual o gano o quedo top 3. Solo, y ya te digo que no soy muy bueno tampoco, lo que pasa es que se me da bien. Mejor que Call of Duty y todas esas cosas se me da, porque es distinto. Pero ya te digo, no se me da mal. No se me da mal. Igual que otro juego digo que soy muy malo, este me puedo salvar. Si hicieran algo con el juego y, por ejemplo, yo que sé, dijésemos que le dan un poco más de vidilla, yo te digo que me metería a jugar en serio, porque me mola y no se me da mal. Luego, cuando juegas con gente de mucho nivel, se nota que me meten unos repasos que no veas. Pero claro, es gente que, pues eso, que ya es alucinante. Pues Kevin, tío, pruébalo, de verdad. Y lo bueno es que vamos a decir que los poderes, ¿vale? Como son elementos, hay sinergias. Los puedes mezclar, como lo del tornado y el fuego. El veneno y el fuego hace como una bomba. O sea, está muy chulo. Échale un ojito y si te mola, tío, jugamos algún día, si te apetece. Que como es free to play y es multiplataforma, se puede jugar entre todos. Lo dicho, chicos, muchísimas gracias a todos por venir con Gokan, por acompañarle, por seguirme. Ya te digo, sois toda gente de puta madre, todos los que habéis entrado, ya viniendo de él, lo sé. Y aparte de que el buen rollo que habéis traído al chat, eso se agradece muchísimo, pero muchísimo. Así que nos vamos de raid. Si queréis, Gokan, ¿tienes a alguien? O mira, si nos pasamos a Mr. Pala, si queréis, que está jugando a Warzone o algo. Si tienes a alguien, me lo dices si quieres, y si no, pues se lo paso yo a Mr. Pala, que igual lo hace Ilu y todo. Vale, perfecto. Pues nada, chicos, muchísimas gracias de verdad. Y nos vamos de raid, ¿vale? Aguantar 2 minutillos, que nos vamos, lo preparo todo y nos vamos. Un abrazote, chao, nos vemos mañana si queréis. Hasta luego. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.